Muy buenos días, Nakamas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo, hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad pregunta, : y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio, por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta, : ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no la habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada, que esta vez es de Nagomi con un total de 300 me gustas, que dice así: hola Barba Sexy, hola Nagomi, y ahora pregunta: ¿crees que Dragon se encontraba en Lockdown hace 2 años para buscar a Luffy en el East Blue? Me refiero, a la edad de 17 años, Luffy ya no sería un niño, y no le sería tan peligroso estar con Dragon, pero él, al ver que Luffy ya había comenzado su camino y no era el mismo camino que el suyo, le dejó ir, pensando que ya sus caminos se cruzarían. Además, no veo ninguna otra razón por la cual Dragon iría personalmente a Liz Blue en vez de mandar a alguien, no ocurría nada importante allí. ¿Crees que Dragon sea un padre orgulloso y cariñoso en plan ¿podrías llamarme papi? O muy frío en plan dime, como quieras? ¿Cómo crees que Dragon y Luffy estrecharán sus lazos? ¿Mediante momentos bonitos o una pelea contra un enemigo en común? Intento 10. Vale, en cuanto a lo primero que mencionas en esta pregunta, me parece que es muy posible lo que tú dices aquí, y si no acaba siendo lo que tú dices, yo diría que la otra alternativa está en que el propio Dragon ya sabía que Luffy a la edad de 17 años iba a partir al mar, y entonces más o menos calculó sobre qué época llegaría a Lockdown y apareció allí únicamente para verle, porque al fin y al cabo es su padre y supongo que tendría curiosidad por cómo le va a su hijo, por lo que si yo me quedaría con tu opción o la que acabo de mencionar ahora mismo, no creo que simplemente fuese casualidad. Y en cuanto a cómo será Dragon como padre, sinceramente me cuesta mucho imaginarme a alguien muy cariñoso, sí que creo que tendrá cierto aprecio hacia su hijo, evidentemente, no creo que lo trate completamente de manera muy fría, pero tampoco eso, de manera muy estrecha, muy cariñosa, sino que creo que lo tratará como si fuese una persona con la que se lleva bien, alguien a quien le quiere un poco más que quizás a una persona a la que se lleva bien normalmente, pero ya está, no creo que vayan a estar como muy acaramelados o algo así. ¿Y cómo estrecharán sus lazos? Pues sinceramente, viendo la reacción que tuvo Luffy después del arco de Zou al enterarse cómo es su padre, me cuesta creer que también vayan a tener una relación como muy estrecha, simplemente creo que ambos se respetarán entre ellos y que ya está, y que van a tener una buena relación porque más o menos, aunque pertenezcan a bandos diferentes, buscan el mismo objetivo, entre comillas. Bueno, el objetivo de Luffy es ser el rey de los piratas y el de Dragon liberar al mundo del mal del gobierno mundial, pero más o menos Luffy dentro de sí también quiere ese deseo de que a la gente le vaya mejor, que no haya injusticias en el mundo, así que creo que simplemente será esa, una relación donde ambos se lleven bien y no de manera muy estrecha. Andri Baloy dice así: hola Gold, hola Andri, ¿cómo te va la vida? Espero que bien. Pues sí, en general bastante bien, un poco decepcionado conmigo mismo porque en estas últimas semanas no he sido capaz de subir otro tipo de vídeos que no sean preguntas y respuestas, cuando normalmente me suele gustar subir un poquitín más de variedad, aunque sea, pero me he organizado muy mal y el vídeo que estaba preparando de toda la información que ha salido de One Piece desde noviembre hasta ahora me está llevando mucho más tiempo de lo normal, pero bueno, de lo normal no, de lo esperado, pero bueno, por el resto bastante bien. Y ahora pregunta: ¿cada persona que tiene la D en sus nombres, toda su familia la tendría? Porque ya vemos que eso pasa con Luffy, pero ¿qué pasaría con la familia de los otros personajes? O sea, Law o Barba Negra. Saludos desde República Dominicana, saludos desde España, Andri. Y a ver, yo no creo que sea obligatorio que si tú eres un D, toda tu familia también sea un D. A ver, si sois hermanos, por ejemplo, supongo que sí, que todos los hermanos tendrán la D, porque la D supongo que es parte de los apellidos y se heredan del padre o de la madre o de los dos, si es que los dos tienen la D, pero no creo que sea necesario que ambos, tanto el padre como la madre, tengan la D en su apellido como para que sus hijos también la hereden. Simplemente eso, con que uno de ellos lo sea, ya supongo que es suficiente como para que los hijos también lo sean, así que más o menos supongo que funciona de esa manera la D dentro de las familias. Uriel Ochoa dice así: hola Gol, saludos desde México. Hola Uriel y saludos desde España. Y ahora pregunta: ¿crees que el último Road Poneglyph lo posea Shanks y este pelee contra Luffy, ya que solo les faltaría ese Poneglyph a los Mugiwara? Esto podría ser una prueba de Shanks para comprobar si Luffy realmente tiene madera para ser el sucesor de Gold D. Roger. Además, podría ser el momento para que Luffy le devuelva el sombrero a Shanks. Incluso la batalla no tendría que tener ganador. Podría llegar alguien de la marina o incluso Kurohige interrumpir la batalla, haciendo que la tripulación de Shanks haga de distracción para que los Mugiwara se escapen. ¿Qué opinas? Bien, esta pregunta creo que ya la respondí en anteriores ocasiones, y siempre digo lo mismo, que en principio Shanks no debería de tener el cuarto y último Road Poneglyphs porque este personaje tiene una buena relación con los Minks, y si lo tuviese supongo que los Minks serían conocedores de ese dato, pero como vemos que no lo son, entonces en principio Shanks no debería de tenerlo. Pero bueno, esto realmente si Oda se encarga de maquillarlo un poco y justificarlo de una manera que puede llegar a ser lógica, pues podría llegar a ser posible. Pero también, dentro de mí, siempre he creído también que Shanks y su tripulación va a morir a manos de Kurohige y su tripulación, que va a haber un enfrentamiento entre estas bandas piratas. Llevo creyéndolo desde hace muchísimo tiempo porque me parece que es como lo más típico que puede llegar a suceder. Y si es cierto que Oda normalmente sorprende, en algunas cosas no lo hacen, en algunas cosas sí que va a lo típico, sí que va a lo esperado. Pero ha llegado un punto donde tengo tan metido en la cabeza que eso va a ocurrir, que si acaba ocurriendo perdería muchísimo la sorpresa y valoraría mucho más por parte de Oda que hiciese algo diferente a lo que espero ahora mismo. Por ejemplo, lo que tú mismo mencionas, que me parece menos probable, pero a estas alturas ya creo que me gustaría más que acabase sucediendo, porque aunque soy una persona que suele valorar más el cómo se llega a un punto que el punto como tal, el punto también me importa. Y habiendo vivido ya durante bastantes años cosas que me han sorprendido por completos y cosas que me he visto venir, como por ejemplo recientemente ocurrió lo de los viajes en el tiempo en Wano, pues he notado que disfruto bastante más cuando Oda me sorprende. Así que espero eso, que vaya un poco más hacia lo que tú dices, o quizás algo completamente diferente que a lo que yo mismo tengo como sentado en mi cabeza sobre lo que probablemente vaya a ocurrir. Enrique Tejada pregunta: si los gigantes del BAF son la raza más fuerte, ¿qué nivel tendría el gigante más fuerte? Pues sinceramente espero que esté más o menos al nivel de los Yonkos, quizás un poquitín menos, pero que sí que superen fuerza al menos a los comandantes de los Yonkos y a los almirantes, porque hay que tener en cuenta que el BAF es una isla que se encuentra en el Nuevo Mundo y que en principio, al menos por lo que sabemos, no está protegida por nadie y ni siquiera está aliada con el gobierno mundial. Por lo tanto, para sobrevivir en un mar tan peligroso de manera tan tranquila, deduzco que deben de ser muy fuertes y tener como personaje de más fuerza alguien más o menos que pueda llegar a igualar en fuerza a los otros personajes más fuertes de otras islas, como lo son los Yonkos. Pero claro, luego está el pasado de Big Mom, donde vimos que esta de niña se cargó al que era el capitán de los piratas gigantes de guerreros anteriormente, a Jarl o a Jarl, ya no recuerdo cuál de los dos fue, o siquiera si se llamaban así, lo que yo creía que debían de ser los gigantes más fuertes, porque al fin y al cabo eran los capitanes de su banda pirata. Pero claro, aquí Oda puede meter un poco más nuevos personajes y decir que realmente los que se dedican a la piratería entre los gigantes no son los gigantes más fuertes, sino que lo son aquellos que pues se meten en el ejército del BAF o pertenecen a la nobleza de esta isla, de este país, ya sea el rey, el príncipe o algo de ese estilo. Por lo tanto, yo no descartaría la opción de que el gigante más fuerte se esté casi al nivel de un Yonko. Valen654 pregunta: ¿qué crees que ha pasado con Jozu? Es uno de mis personajes favoritos y yo pensaba que el Spatzin de Barba Negra se habría comido su fruta como mucha gente esperaba. Puede que tenga dos frutas o que esté vivo y que sea el prisionero misterioso. Aquí me colé, pero nunca se sabe. Sinceramente, yo creo que es más posible que esté vivo a que ahora mismo Shiryu posea dos Akuma no Mi, la de la invisibilidad y la del diamante, ya que si este fuese el caso, si realmente estuviese muerto y Shiryu también poseyese la Akuma no Mi de Jozu, creo que debería ser un rumor que se estuviese ya extendiendo por todo el mundo el hecho de que los piratas de Barba Negra Entre sus miembros tienen a gente que es capaz de consumir más de una Akuma no Mi, y por lo tanto muchos comenzarían a replantearse si realmente es cierto que no se puede comer más de una Akuma no Mi. Así que para no liarla tan gorda, creo que Oda realmente va a hacer como ha hecho hasta ahora, limitar muchísimo el hecho de poder poseer más de una Akuma no Mi. Así que sí, apostaría que ahora mismo Jozu está vivito y colando por alguna zona del Nuevo Mundo. Ojalá aparezca en Wano para apoyar a los Mugiwaras, porque también es un personaje que a mí me gusta mucho, sobre todo porque, aunque sea una idiotez, comparte nombre conmigo, bueno, sustituyendo la Z por la S. Álvaro Alfredo Vaso Alto dice así: hola Gold, ¿cómo estás? Hola Álvaro, y bastante bien, exactamente igual a lo que he dicho hace escasos minutos, pero igualmente muchas gracias por preguntar. Y ahora pregunta, ¿cuáles son tus teorías favoritas de qué es el One Piece? ¿Tienes una teoría propia de qué es el One Piece diferente de todo lo que has leído? Si es así, ¿qué crees que es? Saludos desde Chile, saludos desde España, Álvaro. Y pues la verdad es que creo que he leído muy pocas teorías que me parezcan coherentes acerca de lo que es el One Piece, y entre todas las que he leído diría que la que más me convence es una que ya tendrá 5 años o incluso más, probablemente más, que es la de la teoría general de One Piece, la del proyecto One Piece, que incluso yo mismo subí a mi canal en su día, que el link lo tendréis en la descripción por si queréis echarle un ojo. Y la verdad es que no he pensado otra vez en qué podría llegar a ser el One Piece, porque como he dicho antes, desde hace unos meses en adelante me he dado cuenta que realmente prefiero que Oda me sorprenda a ver algo en el manga que ya otra persona me había llegado a comentar que podía llegar a suceder. Por lo tanto, hay temas de los que no quiero conocer absolutamente nada más, por muy buenas teorías que salgan, por ejemplo sobre lo que es el One Piece, qué ocurre en el siglo vacío y todo eso, quiero ir completamente a ciegas. De hecho, ya me arrepiento bastante de conocer la teoría de dónde puede estar Raftel o de la que he mencionado antes, la del proyecto One Piece, porque si acaban estando ahí, sé que me habrán arruinado gran parte de la sorpresa. Así que ya ha llegado eso, un punto donde prefiero alejarme sobre ese tipo de cosas, prefiero centrarme más en lo actual del manga, en qué puede ocurrir recientemente y sin llegar a profundizar muchísimo, sino más bien lo primero que se me viene a la cabeza o tras pensar un poco. Así que eso, realmente no sé qué otras cosas podrían llegar a ser el One Piece, pero espero por favor que Oda me sorprenda y no acabe siendo lo del proyecto One Piece, o si es eso, que además tenga otras cosas que no me vea venir. Sora3Dragnil041 dice así: hola Gold, saludos desde Córdoba, España. Hola Sora, y saludos desde el País Vasco. Y ahora pregunta, ¿es posible que la pelea contra Kurohige no sea una pelea shonen, pero es una pelea estilo Back Fight, a muerte y ultra épica? Así Oda le da más vidilla a la pelea y no es la típica pelea shonen, sino de verdaderos piratas. Sinceramente, yo preferiría más que Oda se manteniese a hacer la pelea contra los piratas de Kurohige como lo ha hecho hasta ahora. Solo que en esa pelea pues lo daría absolutamente todo por parte de todos los Mugiwaras y por parte de todos los piratas de Barba Negra. Por lo tanto, queda más que asegurado que sería una pelea ultra mega épica. Y digo que espero que Oda se mantenga haciendo como las peleas habituales hasta ahora, porque hemos visto qué es lo que se le da realmente bien, y llegado ese punto donde puede llegar a explotar todas sus habilidades para crear buenas peleas, pues adelante. Ahora, si con menos shonen te refieres a que Oda se atreva a que los Mugiwaras se maten a los piratas de Barba Negra, pues sinceramente creo que esta sería la única pelea donde eso sería posible, que los Mugiwaras maten a su enemigo, porque como ya he dicho en anteriores preguntas y respuestas, esta banda pirata supone un gran peligro. Y creo que se debería de eliminar de raíz, que es muy raro que si la derrotan simplemente se rindan o se separen y no sigan queriendo vengarse. Así que yo, de la pelea de los Mugiwaras versus los piratas de Barba Negra, espero que siga siendo muy estilo shonen en el aspecto de cómo se hacen las peleas, las batallas, las habilidades, etcétera, pero sí que agradecería que le diese un tono bastante más serio a esta, con alguna que otra muerte. SG5 Sirvega dice así: hola Gold, hola Sirvega, y ahora pregunta, me gustaría saber si te decepcionaría o cuál sería tu reacción si el villano final pirata no fuera Kurohige, y si la serie tuviera un giro de tuerca como que Shanks fuera el malo pirata contra el que se enfrente Luffy. Primer intento y me encantan tus vídeos, saludos desde México, saludos desde España Sirvega, y me alegro que te gusten tanto mis vídeos. Y sinceramente, la única razón que tendría Oda para decepcionarme si eso acaba ocurriendo es en el caso de que lo haya hecho por hacer, por meter un plot twist, por intentar sorprender. Si está bien construido, si tiene lógica en el mundo de One Piece y si no te cargas el desarrollo de otro personaje o el arco de ese personaje, a mí me parece perfecto que Kurohige no sea el villano final pirata o que Shanks sea malo, mientras todo yo lo vea y diga: hostias, pues me vale, no está sacado de la manga, no te cargas a un personaje, en plan lo que ocurrió con Madara y Kaguya en Naruto, pues a mí me parece perfecto que Oda haga lo que haga. Confío bastante en sus habilidades como escritor, no me ha dado razones para desconfiar en él hasta ahora, y creo que si decide meter un cambio que puede llegar a ser un poco polémico, lo hará con razones para creer que puede llegar a ser eficaz para la serie. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre soléis valorar muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter, donde os informo casi en instante cualquier noticia importante One Piece y de cuándo salen los spoilers de los capítulos del manga, tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribáis para muchos más vídeos de One Piece. Hasta la próxima.